La historia de, de la gerencia. Comienza en 1907, coincidiendo con el primero de los barcos que exporta mineral de hierro desde Ojos Negros, con el recién inaugurado muelle de la compañía Minera Serra -menera. y es cuando la compañía Minera Serra intenta crear un entorno, un hábitat bastante, digamos, acogedor para sus cuadros directivos. Diez años después, 1917, cuando comienza la Compañía Sexta del Mediterráneo, pues esta empresa también eh, quiere realizar una ciudad jardín para sus cuadros directivos. Y en el lugar donde ahora mismo está, pues se van haciendo cada vez viviendas más lujosas, pero sobre todo eh, dando la impresión de que es como transportar el País Vasco, de donde son oriundos los cuadros directivos y, la, y el personal que, digamos, fundó la, la empresa, aquí al Mediterráneo. En concreto, aquí en Puerto de Sagunto ha sido por la actividad industrial de la minería. La minería del hierro, traer, transportar el hierro desde la Sierra de Menera eh, hasta el puerto de Sagunto y la transformación posteriormente de ese hierro en productos eh, elaborados. Pero no solamente esos vestigios materiales, sino también la memoria de esas actividades industriales, con lo cual nos damos cuenta. Estamos hablando al mismo tiempo de, del factor humano. Pues empezamos a impulsar y desarrollar esta, esta, esta gerencia. Gerencia que ha sido, era esto en su época fue, de alguna manera, nosotros le bautizábamos el Vaticano. ¿Y por qué era el Vaticano? Porque aquí no podía entrar nadie que no fuese directivo, no fuese algo de, de cargos responsables de fábrica. Lo que, digamos, lo que era la mano de obra obrera lo teníamos totalmente prohibido. Ahí, cerquita de aquí, había una, una pista de baile y ahí no podíamos entrar ni en las fiestas de agosto. El patrimonio industrial de port de Segund, eh, que es la historia del Paule. Eh, port de van va a amb la industria. i per tant el seu patrimoni industrial és, eh, és fonamental per entendre l'origen del poble. Per tant, si el poble vol tindre una memòria, ha de conservar el seu patrimoni industrial. És un element fonamental per entendre'l. Eh, no només conservar-lo, cal utilitzar-lo i eh, fer-lo fer, -lo, fer -lo visible. Eh, sobretot cal apreciar-lo, entendre que és, és el que té eh, com a història. El patrimonio, el patrimonio industrial es un patrimonio muy importante. Es, es, es el patrimonio característico desde el siglo de eh, Yo te diría que es el patrimonio más importante que se ha producido en estos siglos de industrialización. Todo esto era un sentimiento que te vas haciendo mayor, vas, vas curtiendo los tiempos, y pero te das cuenta que realmente teníamos una joya a, a, a pie de calle, una joya como era este recinto. Que era un patrimonio que estaba prácticamente muerto. Y una de las cosas de preocupaciones que teníamos en aquel momento, ¿qué funcionalidad le podíamos dar a esto? Tiene unos valores patrimoniales muy interesantes, no solamente arquitectónicos, también botánicos, ya que el jardín, aunque está muy degradado, es un jardín muy interesante, con algunas especies de lugares bastante remotos. Lo cual nos conecta también con el origen de Puerto de Sagunto. Porque cuando hablamos de cómo surge Puerto de Sagunto, nos olvidamos de que realmente surge por un muelle más que por un ferrocarril. El objetivo es exportar mineral de hierro y la empresa matriz es una empresa naviera, la Sota y Aznar. En esos barcos viajaba todo, no solamente carbón para un lado y mineral para otro, mineral de hierro para otro, también viaja cultura. Junto con las personas que evidentemente las llevan y también las plantas que traen de lugares exóticos. El reto que se planteaba su ecologista Agro era que este espacio emblemático, medioambientalmente hablando, puesto que aquí sabemos que hay más de mil árboles de 46 especies distintas, una cantidad de, de vegetación impresionante de, a nivel de setos, de, de arbustos, de, de flores y toda la, la fauna que conlleva, más de 36 especies de aves. A nivel de Agro, lo que queríamos era que este espacio eh, sobreviviera. Nosotros lo que nos preocupaba era que se llegara al final a construir las casi 300 viviendas cambiando la configuración del espacio y destruyendo lo que es la Ciudad Jardín. Pensamos que tiene que haber un proceso como se está empezando de rehabilitación y todo esto, pero que desde Agro estamos muy contentos de haber llegado a este punto porque este es un punto de no retorno. Podríamos decirle oportunidad, oportunidad de, 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 de sacarle un partido no solo económico, sino... Eh, un partido social, ¿no? que es que quizás sea en este momento lo que más lo que más necesitamos. ¿no? Tenemos que darle un sentido y el sentido tiene que ser de creatividad y de cultura. Aparte de que la dimensión es tan grande para una ciudad tan pequeña que, que los usos pueden ser de, de todo tipo, desde desde el cultural, social, recreativo, de educacional, residencial eh, y hay que poner unos, eh, hay que poner unas prioridades. Esas prioridades yo creo que En estos moments es eh, más que nada es la prioritat dels col·lectius socials, no, que estan sufriendo més que nadie pos pues eh, la deriva de la crisi que ha habido. no. jo penso que este de donar un ús que siga compatible amb les seues característiques espacials i els seus valors. I hi han molts molts usos que són possibles en aquest sentit, perquè encara que la el planejament li adjudica un ús dotacional, com té que ser, perquè ara és una dotació del poble, el poble la recupera per a ell. I aquests usos dotacionals poden tenir un caràcter d'alguna manera residencial. Podria fer-se allí, jo què sé, eh, un alberg, que no n'hi ha. Podria fer-se algun tipus de youth hostel. Si se dona el gust nus educatiu per allí prop, es podria fer una xicoteta residència d'estudiants. I es podria fer també eh, algun tipus d'habitatge adaptat per a gent major, en serveis eh, adequats. És a dir, n'hi ha moltíssimes possibilitats d'usos que permetrien recuperar els edificis sense desvirtuar-los. Eh, molt i, per supost, caldria adaptar-los a les condicions que exigim ara en quant a energia, accessibilitat, etc. La mateixa ciutadania moltes vegades sol·licita aquesta recuperació d'aquest patrimoni per a algun ús. Quan ja es sol·licita, veure que usos són adequats, mediante processos participatius, reunions con propietaris privats i públics, i veure ¿Qué uso es el más adecuado? Porque todos los usos no se pueden meter en cualquier instalación. Tiene que verse qué uso es adecuado para un edificio en concreto. Según la zona, se tiene que estudiar el entorno y plantear un uso y su gestión. La gestión nunca se puede dejar para el final. Yo creo que son múltiples las potencialidades del patrimonio industrial. Lo más importante es que partimos de que somos conscientes de que existe. ...y a lo mejor hace 20, 25 años... ...cuando empezamos las movilizaciones ciudadanas... ...en defensa de la gerencia... ...no éramos conscientes... ...esa parte simbólica de memoria, de memoria obrera... ...de memoria industrial... ...es, es creo que es una potencialidad importante ¿no? ...para sentirnos, bueno... ...culturalmente y socialmente mucho mejor. Nos Me gustaría que el patrimonio industrial... ...estuviese de alguna manera interiorizado... ...en la vida cultural, en la vida económica... ...en la vida social del, del territorio... Y, ...y sobre todo fuera de él ¿no?... Pero lo que nos gustaría es que, de alguna manera, eh, todos los pasos que se han dado, porque parece que no, pero se han dado pasos, la gente ha empezado a ver... el, Aquí hemos partido de un rechazo al patrimonio de los años finales de los 80-90 a una, una especie de reconocimiento, pero claro, falta dar un salto más, un salto más en el que eh, la ciudadanía ha hecho su parte y la parte político-administrativa es la que tiene que, que, de alguna manera, hacer la suya que es reconvertir toda esa, esa iniciativa que parece que ha ido cuajando en, en, en un motor cultural, en un motor social, en un motor económico. El pueblo, la ciudadanía, participa activamente. No solo se le, se le pregunta qué quieres que sea la gerencia, sino que participa activamente en la gestión. Y eso tenemos ejemplos a lo largo de todo digamos, el Estado español con esa cogestión, que es, se puede hacer. Si se quiere, se puede. Se puede hacer ese tipo de, de cogestión. Y bueno, respecto a los usos, pues sobre todo desde Apiva reivindicamos usos educativos, culturales, de carácter medioambiental, que ya recogimos en unas jornadas que hicimos en el 2015 y que relatamos ahí cuáles eran los usos que quería la sociedad civil, la ciudadanía. Una de las cosas que reivindicamos es que desde lo público se dé la oportunidad a los jóvenes de empoderarse. Nosotros en este momento tenemos espacios... Que, que serían útiles y que podemos usarlos, pero no dejan de estar siempre tutorizados. Entonces, dentro de esa gerencia, nosotros vemos un espacio en el que nosotros mismos seamos los que tengamos la llave para poder hacer reuniones, actos, música, todo lo que, lo que nos planteemos. Uno de los problemas fundamentales que tenemos con esto, que es la dotación de recursos económicos para poner en valor el lugar. Por otra parte, también es importante hacer notar que esta zona, lo que es la, la gerencia actualmente, por su estado de degradación, eh, posiblemente no, ahora no sea atractiva para la población, pero me imagino que haciendo un buen uso de este espacio podríamos hacerle más atractivo si lo primero de todo se realiza esa rehabilitación. El principal enemigo quizás que tengamos ahora sea la lucha contra el tiempo. A lo mejor, si no actuamos rápido, puede que sea tarde eh, cuando queramos actuar. El tiempo pasa y el tiempo pasa muy deprisa, la eficacia y la eficiencia no está siendo lo más importante, siendo conscientes de que las administraciones públicas están en una situación económica muy terrible, pero bueno, no se están dando a lo mejor las relaciones adecuadas entre ayuntamiento, sociedad civil y generalitat. Y, el Ministerio de Cultura o las administraciones estatales para tener una financiación y poner en marcha muchas iniciativas que ya son muchos años las que se han hablado, se han discutido. Hay que plantearse qué es lo que queremos hacer con la gerencia, cómo queremos ponerla a disposición de la sociedad para que le, le permita acceder a la misma y obtener unas satisfacciones culturales, recreativas qué es lo que queremos hacer con la gerencia. Todas estas decisiones tienen un fondo político porque significan eh, tomar la decisión de unas inversiones económicas y tienen un fondo político. Pero bueno, cuando hay voluntad, cuando hay buena voluntad y cuando se hacen las cosas con cariño, como creo que, que se deben de hacer, pues yo creo que tienen que salir adelante. En Europa existe una red de antiguas ciudades eh, industriales, es la ruta europea de patrimonio industrial que eh, actualmente en españa hay cinco ciudades eh, que están dentro de, de esta red. tendría que ser un esfuerzo de o bien de las autoridades municipales o de las autoridades autonómicas también colocar el puerto Sagunto con el patrimonio industrial que tiene, conectar esto a, a esta red ¿eh? para poder valorarlo de, de otra manera el ejemplo de, 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 que, de que hay una cultura viva hay una cultura que necesita ser eh, necesita ser eh, apuntalada hay un patrimonio que, que no tiene que ser eh, un, eh, un, eh, ¿cómo diríamos un, eh, un, eh, un recuerdo ¿no? sino que tiene que ser una, un, un avance ¿no? es, es eh, darle un sentido al patrimonio. Si le damos una utilidad y un sentido, el patrimonio industrial de Puerto de Segundo puede ser una referencia sin ninguna duda eh, a nivel nacional y, y europeo. Ya que la gerencia es uno de los espacios emblemáticos dentro de, de nuestro municipio, apoyamos toda la lucha durante todos estos años que ha tenido la ciudadanía y, y nos, ha, nos encontramos en un momento cuanto menos propicio para poder presentar y desarrollar nuestro proyecto. Un proyecto que se basa en rehabilitar una pequeña parte dentro del conjunto de la gerencia eh, con el fin de, de crear una escuela cultural y artística. Si pudiera soñar e imaginar, eh, me gustaría que la gerencia fuera un proyecto de todos y para todos, porque creo que ese, esa ha sido su vocación desde mediados de los 90 como reivindicación. Me gustaría también que fuera posible articular las voluntades de la Administración, de los políticos, eh, de los profesionales y los técnicos que tata, trabajan temas sobre patrimonio industrial y también, sobre todo, de la ciudadanía que ha estado todos estos años pues, eh, en primera línea ¿no? defendiendo este, este patrimonio. Lo más interesante de pensar a 10, 15 años es que estos equipamientos son útiles para la, nuestra sociedad y para la sociedad en general, son útiles como equipamientos culturales, como equipamientos sociales, son, eh, son funcionales, son abiertos a la ciudadanía, son disfrutables, son disfrutables para la gente de fuera para conocer una realidad que ha significado el mundo obrero, el mundo obrero de la siderurgia, que puedan ser disfrutables para cualquier ámbito de la creación cultural y que puedan ser disfrutables para cualquier necesidad social que tengamos. También es necesario que, que cubra las necesidades dotacionales de, de la población, pero que no, que no pierda, digamos, de alguna manera esa proyección fuera del ámbito de, de lo local. Y, por último, que se convirtiera en un foco de, de nueva centralidad urbana, incluso que pudiera llegar a vertebrar esta parte de la ciudad de alguna manera. Esta nave, el horno alto, el museo, la gerencia, son importantísimos, pero también sería importantísimo la conciencia de la trama urbana como ciudad, ¿no? que somos el reflejo ¿no? de un desarrollo de lo que, bueno, lo que sería esa ciudad factoria que hemos sido y que se va poco a poco difuminando. ¿no? Y yo me lo imagino pues equipamientos vivos, dinámicos, ¿no? útiles a la, a la sociedad, que es lo que hace que, que, bueno, que entre todas y todos tengamos un poco una calidad de vida ¿no? y tengamos el bien común como referencia de puesta en valor de edificios no tan antiguos, pero con una potencialidad estética y de sentimiento de pertenencia muy importante.